Hola a todos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo y por fin enseño mi voz en el vídeo. Algo que me habéis pedido bastante desde que he comenzado el canal en YouTube. Y muchas gracias a todos porque ya somos 200.000 suscriptores en el canal. Hemos llegado muy rápido, en 4 meses hemos pasado de 100.000 a 200.000 y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, ahora voy a responder a todas las preguntas que me habéis dejado en los comentarios. Primera pregunta, de Rodolfo DN. ¿Por qué tienes ese nombre? Bueno, el nombre de Music Level Up viene de... En verdad no lo sé. Fue un nombre bastante al azar, porque si os fijáis y vais al primer vídeo de mi canal, veréis que es un vídeo de música. Música que no son Rock Yourself. Y ese vídeo la verdad es que tuvo bastantes visitas, tuvo más de 1,5 millones de visitas. Y decidí seguir, pero de repente descubrí los Rock Yourself y me gustaron bastante y empecé a subirlos. Y la verdad es que os ha gustado bastante el canal y es bastante apoyado. Y el nombre en general de Music Level Up, pues la verdad es que no tiene ningún origen en especial. Fue un nombre que se me ocurrió en ese momento y pues no hay más. Siguiente pregunta, de Henry Muñoz. ¿Cuál es tu Rock Yourself favorito? La verdad es que no tengo ningún Rock Yourself favorito, pero porque cada vez que sale uno nuevo me suele gustar bastante. Pero si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con el de Calle Poche por la cantidad de edición que tiene y la producción, la letra es bastante buena. Es un Rock Yourself que se critican de verdad, porque últimamente la verdad es que los Rock Yourself que sacan no son basados en tanta crítica y creo que es algo que destaca sobre los demás. De hecho también es el Rock Yourself con más visitas que tuvo YouTube. Siguiente pregunta. Roddy Squad pregunta, ¿de qué país eres? Yo soy de España y básicamente la verdad es que mucha gente decía que de Latinoamérica porque la gran mayoría de los Rock Yourself son de Latinoamérica. Hay muy pocos Rock Yourself en España. Últimamente ha salido el de GNGG, que la verdad es que me parece de los mejores que hay en España. Una calidad bastante buena, una letra muy buena. Y sí, soy de España, pero me gustan bastante los Rock Yourself de Latinoamérica también. De hecho, son los mejores. Siguiente pregunta. Tick Boon Under pregunta, ¿ya te llegó la placa de los 100.000? Pues no, no me ha llegado la placa de los 100.000, no sé por qué, pero bueno, yo seguiré creciendo, a ver si conseguimos llegar a 1 millón y a ver si nos dan esa placa, por lo menos. Pero no, todavía no he recibido la placa de los 100.000. Benjamín González pregunta, ¿cuáles son tus canciones de youtubers favoritas? La verdad es que aquí lo veo mucho más difícil que elegir mi Rock Yourself favorito porque hay canciones muy muy buenas. Pero si tuviese que elegir, pues elegiría Me Atrapó. También elegiría la nueva de Juan Dios Pantoja, la de Recuerdo. Me parece bastante buena. Y por último elegiría Está que quema. Me pareció una canción bastante divertida y graciosa. También otra de las preguntas que más me habéis hecho es ¿en qué bando estoy? Si estoy en el bando de Hook It Up o en el bando de Kenya Oz. La verdad es que no me considero de ningún bando porque no consumo los vídeos de ninguno y la verdad es que no me interesa mucho las polémicas que generan estas dos personas o nuestros grupos. Me consideraría neutro en esta rivalidad. No sé por qué tanta gente odia a un bando o a otro solo por algo que haya hecho. Me entra un poco de lo que ocurrió entre estas dos personas y la verdad es que no sé, los dos dicen cosas bastante diferentes al otro, así que no puedes saber quién tiene la verdad. Siguiente pregunta. Ana y Kiki hace dos preguntas.
Una pregunta, ¿cambiarías de contenido? O sea, la verdad es que sí que me gustaría cambiar de contenido, me gustaría probar algo nuevo, pero no sé si sería apoyado en el canal, ya que siempre lo he basado en los Roll Yourself y en retos, así que no sé si sería aceptado en el canal si subiese otro tipo de contenido. Y la segunda pregunta, ¿jugarás a un juego en tu canal? Salúdame. Saludos. Y la verdad es que no tengo pensado subir juegos a mi canal, pero si de verdad queréis que suba algún juego al canal, decídmelo en los comentarios y pues lo intentaré subir. Y si veo que os gusta, pues seguiré trayendo más juegos al canal. Eliesi Directioner pregunta, ¿puedo ser la última pregunta? No, lo siento, pero no puede ser la última pregunta. Podrá ser la una de las últimas, pero no la última. La siguiente pregunta es una de las preguntas que más me habéis hecho. Muchas personas queréis ver mi cara. La verdad es que no le veo mucho sentido al estilo de vídeos que subo yo, que muestro mi cara, aunque no me importa. De hecho, si este vídeo llega a más de 3.500 likes, enseño mi cara en uno de los próximos vídeos. Igual es un vídeo random sin más. Enseño, la verdad es que no tengo ningún problema. Y sí, no me importa enseñar mi cara. Así que dadle like si queréis ver mi cara. Natalia Ivette Castillejo Urrutia pregunta varias preguntas. La primera, si no subirías vídeos a YouTube, ¿qué harías? La verdad es que si no subiese vídeos a YouTube, seguiría con mi vida normal, sin más, y seguiría pues haciendo lo que hago, pero más con más tiempo. Ahora mismo YouTube lo uso en mi tiempo libre y no me cambia mi estilo de vida, la verdad, ahora mismo. La segunda pregunta, ¿por qué decidiste abrir tu canal? Lo decidí abrir porque me gusta compartir contenido con los demás. Muchas personas me han dicho que les gustan mis vídeos y decidí abrir mi canal básicamente por eso, por entretener a la gente. Y ahora mismo ya somos más de 200.000 suscriptores, así que muchas gracias a todos. Y por último, la tercera pregunta, si tuvieras otro canal, ¿mostrarías tu cara y de qué se trataría? Estas son todas, espero y salgan en el especial tan esperado. Pues sí, han salido. Si tuviese otro canal, de hecho esta la voy a juntar con otra pregunta de Dick Boom Under, que dice, ¿te gustaría hacer un canal personal donde subas tu propio contenido? La verdad es que tengo un canal personal. Mucha gente ha estado diciéndolo, que el canal con el que hago colaboraciones soy yo, así que sí, soy yo. DibuStop es mi otro canal y os dejo un link en la descripción para que veáis, suscribiros, a ver si podemos llegar a los 100.000 en ese canal también. Y respondiendo a la pregunta de Natalia y Beth Castillejo, en el otro canal subiré contenidos de tops. En este canal ya subo tops, pero no los comento, así que en el otro canal subiría tops comentados. Subiría vlogs, sobre todo un contenido que no esté nada relacionado con el que subo en este canal. No veo bien cambiar la temática de este canal. Creo que a mucha gente no le gustaría que este canal cambiase completamente. Y bueno, esto ha sido todo. Estas han sido las preguntas que más me habéis hecho y muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerda suscribirte, sígueme en Instagram porque estamos a punto de llegar a los 5.000. Quiero llegar a los 10.000 para poder poner el deslizar en las stories. Y recuerda, si quieres un saludo en el próximo vídeo, mándame un mensaje a mi Instagram diciendo, mándame un saludo y una captura del vídeo. Que estás suscrito, que le has dado like y te saludaré en el próximo vídeo. En el vídeo de hoy voy a mandar un saludo a alo_alower,
akami_mundaka, a maite8850, a elpancito_insta, a midian.8943, a Héctor Ángel Hernández Camps, madre mía, te podrías llamar. También un saludo a Emis555 y por último un saludo a Alejandra Bernal González. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo lo subiré. Recordad darle muchos likes a este vídeo si queréis que haga más vídeos con mi voz o con mi cara. Y recordad, si llegamos a 3500 likes, pues enseño mi cara en otro vídeo. Y bueno, hasta pronto.